Durante el periodo vacacional de Sembrino, incluida la Nochebuena, Navidad y fin de año, se mantendrá el operativo de alcoholímetro en territorio veracruzano, adelantó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien explicó que el objetivo de estas acciones es evitar al máximo accidentes viales por ingestión de bebidas embriagantes durante esta temporada de festividades. Sí, lo vamos a mantener, este, nos ha dado muy buenos resultados, hemos disminuido afortunadamente. Este, alrededor de un 8 o 10 por eh, la disminución de accidentes con causas fatales. Recordó que este programa se aplica por instrucciones del propio Ejecutivo del Estado, el cual se mantendrá durante este periodo de vacaciones de fin de año para evitar accidentes fatales. Creemos que es un, un buen operativo, nos lo ha instruido el señor gobernador y lo vamos a seguir realizando. Todas las piezas de seguridad, todo el operativo Guadalupe Reyes. Gracias a la aplicación del alcoholímetro, la incidencia de accidentes viales fatales por el consumo de alcohol se ha disminuido entre un 8 y 10%. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.